Angélica Aragón se le va a la yugular a Alejandro Fernández y le exige que ya no cante más la canción Mátalas. Y es que la actriz de TV Azteca, Angélica Aragón, habló en conferencia de prensa sobre este tema de Alejandro Fernández y pidió de manera clara y fuerte que ya no se cantara más el tema de Mátalas, que es muy emblemática del cantante. Y es que a escasos días del 9 de marzo, fecha en la que se realizará un paro nacional por un movimiento llamado Un Día Sin Mujeres, Angélica Aragón protesta ante esta canción, pues aseguró que fue a una fiesta y escuchó la canción, lo cual la indignó muchísimo. Angélica aseguró: Mátalas, composición de Manuel Eduardo Toscán, es una forma de promover la violencia hacia las mujeres. Ese tipo de canciones, por ejemplo, no las debemos permitir y los compositores ya no las deberían de componer, aseveró la actriz muy molesta. Y es que a pesar de las constantes críticas hacia Alejandro Fernández por esta canción, él ha mantenido la canción en sus pasados conciertos en el Auditorio Nacional y se encuentra incluida en la lista de canciones de su nueva y exitosa gira, Hecho en México. Así, Angélica Aragón protesta ante la canción de Alejandro Fernández y dice claramente: no me importa quién la cante, simplemente ya no se debería de cantar.